Corte informativo Notimex. Al final de la presente administración, los puertos de México habrán multiplicado su capacidad operativa y de carga, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el Día de la Marina. El Instituto Nacional Electoral informó que a partir del primer minuto del jueves iniciará el llamado periodo de veda o periodo de reflexión, en el que se suspenderán los actos de campaña y la difusión de la propaganda electoral. La temporada de huracanes 2016 en la cuenca atlántica, que afecta durante 6 meses a Estados Unidos, el Caribe y México, arrancó y el pronóstico es que la actividad sea cercana a lo normal, con al menos 16 tormentas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repudió la agresión que sufrieron maestros chiapanecos, a quienes raparon el cabello luego de negarse a marchar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Federación Internacional de Fútbol Asociación aceptó este miércoles una serie de modificaciones en 12 reglas del juego, las cuales se someterán a prueba durante un año. El músico y compositor británico Roger Waters anunció que luego de 4 años de ausencia regresará a la Ciudad de México para reencontrarse con sus fans el 28 de septiembre próximo en el Foro Sol. 40 años después de su mayor muestra en Francia, el artista mexicano José Luis Cuevas vuelve a la Ciudad Luz con una exposición inédita, procedente de la colección privada de su hija Mariana que exhibe en esta capital. Notimex, comunicación global.